Y el gobierno de Gabriel Boric se ratificó su decisión de impulsar el proyecto de las 40 horas semanales y de llegar a un sueldo mínimo de 500 mil pesos al final de su mandato. Se espera que este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reciba al gran empresariado para hablar de este tema y otro de la contingencia. Nos acompaña aquí en el estudio 10 de TVN el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil. Señor Sutil, bienvenido a Canal 24 horas, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias Andrés por la invitación. A ver, hablando de invitaciones, no lo invitaron al cambio de mando. ¿Le no. dolió? Lo esperaba. O sea, no, no nos invitaron a nosotros y no invitaron a ningún empresario. Yo la lista que revisé no había empresarios y con los que conversé tampoco fueron invitados. Me refiero a la asociación de emprendedores, a las, a las pymes. ¿Usted esperaba las que lo invitaran? Yo creo que sí, yo creo que hubiera sido simbólico que hubieran estado eh, de diferentes sectores eh, empresariales, pequeños, medianos y grandes, representados. Ayer la, la ministra Camila Vallejo, en, en entrevista con Estado Nacional, señaló que junto con los empresarios nos invitaron a varios rectores, a muchas organizaciones sociales, que no fueron los únicos. Es un tema de aforo, decía ella. Bueno, pero cuando tú invitas a 500 personas, tú puedes ajustar la lista si tienes intenciones de realmente que los sectores productivos participen. ¿Es una señal? Yo creo que sí. ¿En qué sí. sentido? En que, en que quizás. Para algunos no somos tan relevantes y yo creo que sí lo somos porque el sector productivo, las pequeñas, medianas y grandes empresas, representamos de alguna forma el 86% de la fuerza laboral del país. Y, y lo que está pasando, por supuesto que le afecta a las personas y a las empresas. Hoy día hay que pensar que eh, quizás la única institución donde todos concurrimos todos los días, incluyendo esta, ¿Sí? Eh, es las empresas, tanto públicas como privadas. Y si tú eh, ves las empresas públicas eh, y las suma estamos sobre el 95% de la empleabilidad del país. Por lo tanto, creo que es muy importante estar presente. Usted se va a reunir el miércoles con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Exactamente. ¿Se van a limar a perezas ahí? Mira, yo nunca he tenido... Eh, eh, Respecto eh, a lo, lo del viernes de pasado, no, ¿no? haya la relación con Marcel. No, yo creo que... Yo creo que eh, quienes tienen que dar las explicaciones es quienes de alguna forma eh, definieron o decidieron que nosotros no participáramos. Nosotros no tenemos ningún rencor por aquello. Yo creo que finalmente como sociedad es una muy mala señal para el país, precisamente porque el país lo que requiere, y así lo dijo el presidente en su momento como candidato y posteriormente como presidente electo, es que haya cohesión social donde estemos todos representados. También lo dijo la convención que no podía ser una constitución partisana, eso para que la gente lo entienda bien, es irse al otro péndulo, eh, y, y eso de alguna forma está sucediendo, y que tenía que ser una constitución eh, conversada, discutida, participativa, y eso tampoco se está dando hoy. Y me parece que como señal lo que ocurrió... Eh, puede ser también de alguna forma mirado así, que no estamos todos en un momento dado tan importante como es la transmisión del mando. ¿Puede no sé si partícipes de este gobierno eh, usted? Eh, todos en la transmisión del mando representados. Sí, a ver, eh, ¿cuáles son los temas fundamentales que usted <coughs> va a tratar con el ministro Marcel el próximo miércoles? ¿Cuáles son los temas que a usted más le preocupan? ¿Uno se imagina reforma tributaria, el tema de las 40 horas, sueldo mínimo? ¿Son quizás los ejes fundamentales? Yo creo que lo primero es hacer un análisis de cuál es la situación de la economía. Eh, la economía de alguna forma eh, no está respondiendo. También tenemos señales no solo internas, sino que también tenemos señales externas fruto de la guerra de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania, para ser más claro, y eso genera... Que se desestabiliza los precios y los mercados y genera presiones, entre ellas inflación, fruto del precio del petróleo, sube el precio del trigo, sube el precio del maíz, por lo tanto sube el precio de la carne, porque con maíz se hacen pollo o se producen huevos. Toda la y, con, y con el trigo se produce harina. Entonces, al final, eh, yo creo que nosotros tenemos que mirar una mirada general de la economía, una mirada general de lo que estas nuevas autoridades tendrán que enfrentar y junto con ello aquellas medidas que el gobierno quiere implementar, nosotros las tenemos que conocer, yo creo que es muy importante que el gobierno dé señales que permitan confianza porque los agentes, las personas, tú, las empresas y todos, Dependiendo de esas señales toman sus decisiones de inversión, toman sus decisiones sí. de emprender, toman sus decisiones de innovar y por lo tanto, mientras más certeza y seguridad, cuanto mejor. Y eso, espérame, Andrés, ¿Sí? no se está dando y lo vemos también y vuelvo a la convención constitucional, no se está dando fruto de muchas indicaciones que incluso han sido muchas de hechas. De ellas rechazadas por el. ¿Usted pleno. siente directamente que hay una desconfianza entre el gobierno y los empresarios? Bueno, yo creo que hay sectores que lo pueden tener del gobierno y sectores que no. Yo pienso que eh, hay sectores más bien técnicos que sí tienen confianza con los empresarios, porque finalmente claro. los empresarios, desde el más chico hasta el más grande, eh, de alguna forma contribuimos al desarrollo del país, a la generación de empleo. y un punto. Al ayer, pago ayer la ministra impuestos. Vallejo en Estado Nacional señaló puntualmente, dijo, necesitamos empresarios que se la jueguen por una democracia más robusta. Bueno, sin duda. Los empresarios siempre se han jugado por aquello. El problema que hay es que los empresarios, ya sea, repito, chicos, medianos, grandes, yo represento a seis ramas, y esas seis ramas, Andrés, tienen pequeños empresarios. Partiendo por el sector agrícola, que son pequeños empresarios, el sector de la construcción hay pequeños, mucho más pequeños que medianos y grandes. En la minería hay muchos más pequeños. La Tsunami tiene mil socios, de los cuales las grandes mineras son 15 y la minería pequeña son más de mil. Entonces, al final, todos ellos que son emprendedores y empresarios innovadores requieren también de. Señales y terreno fértil para poderse jugar. Señales, lo... por ejemplo, reforma tributaria. Ayer lo decía también la ministra Vallejo, es una de las prioridades del gobierno. Por ejemplo, que va a incluir elementos como el royalty minero, que se podría readecuar el proyecto que ya se tramita en el Congreso. Está también bien, el tema pero, del impuesto a los superricos. ¿Cómo pero, lo elogian ustedes? Pero, Esa reforma tributaria, con esos elementos. Pero mira, yo creo que hay que sacarlo de eslogan, porque al final. No, no es un eslogan, lo van a incluir en un proyecto. Está bien, pero es un impuesto al patrimonio. ¿Ya? ¿Eh? el patrimonio de las personas que lo han trabajado y se lo han ganado con su justo sudor de su, de su frente y de su camiseta. Entonces yo creo que ponerlo en términos de rico y pobre, poderoso y débil, yo creo que es una mala señal. Yo creo que estamos todos en el mismo barco. Cuando yo hablo de terreno fértil, hablo de que las personas para poder... Desarrollar su emprendimiento, para poder desarrollar sus condiciones de innovación, para poder hacer empresa, para poder eh, trabajar con sus trabajadores o colaboradores, requieren de estabilidad. Eso, en los países desarrollados, André, se logra protegiendo el derecho a la propiedad, el derecho a emprender. Y eso es fundamental, porque eso es lo que permite que las personas tengan confianza para avanzar. Yendo al punto del royalty. Las empresas requieren de condiciones competitivas. Por lo tanto, si Chile pierde condiciones competitivas y se le aplica más impuestos de los que pueden tener muchos inversionistas extranjeros en otras partes del mundo, vamos a perder oportunidades. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con algo que a mi juicio es inentendible, que no se apruebe el TPP-11 que eso nos abre mercados y nos protege de nuestros competidores como Nueva Zelanda o Perú, que hoy día se han ido quedando con nuestros mercados. Entonces yo digo, bueno, si queremos crecer, tenemos que exportar más, tenemos que invertir más, tenemos que hacer más industrias, tenemos que hacer más, más trabajo, más compañías mineras, plantar más árboles, producir más. Y eso nos trae un bienestar. Por cierto, que eso tiene que ser con protección y cuidado al medio ambiente, como todos los países sí. que logran el desarrollo. Entre las prioridades también que han anunciado diferentes eh, autoridades, eh, también han puntualizado el proyecto de las 40 horas. En su minuto, eh, desde la Sofofa, eh, 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 Rija Garfonapen se abrió a la posibilidad de las 40 horas, en la medida que sea paulatino. ¿A usted el tema de las 40 horas le hace sentido? Por lo menos el gobierno está entre su prioridad económica. Mira, hay, hay muchos países que tienen 40 horas y hay muchos países que tienen entre 40 y 45 incluso hay países que tienen eh, muy poquitos que tienen menos pero no tienen limitaciones en flexibilidad en adaptabilidad en las horas extra incluso o sea le hace sentido 40 horas en la medida que también hay ese tipo de flexibilidad pero buscando que la economía sea capaz de absorber eso por qué míralo desde el punto de vista de un pequeño empresario o mediano empresario hay que asumir el costo de un 10% de cotizaciones, un 16%, para poder tener en el tiempo una mejor jubilación o una jubilación digna, con una buena tasa de reemplazo. 6%. Se habla de mejorar las gratificaciones, que son 4.75 ingresos mínimos, que incluso se ha hablado hasta de 10 o más. Eso lo tienen que asumir las empresas. Se habla de mayores impuestos, se habla de menos horas de trabajo, que incluso hay industrias que los complica mucho, como es la industria minera, que con menos 42 horas le es muy difícil armar sus proyectos. O sea, en ese escenario, con todos esos... Eh, bueno, incluso usted... un restaurante, hay muchos dueños de restaurantes con los cuales yo he conversado, que son pequeños empresarios o medianos empresarios, que esto los puede llevar a tener que parar su actividad. Entonces, esto requiere de un tiempo muy largo de adecuación, requiere que la economía vaya creciendo. Estos logros que han logrado países desarrollados son fruto de ir buscando el bien, el bienestar y el tiempo. Entonces, tiene que tener sí. la gradualidad adecuada. Soldo mínimo 500 mil pesos al final de su gobierno, lo dijo el presidente Boric, 400 mil pesos este año. Mira... Eso le pega muy duro a las pequeñas y medianas empresas, más bien chicas. Eh, hay estudios que dicen que las empresas más grandes pagan el doble que el sueldo mínimo en promedio, y hay estudios que dicen que la minería paga hasta tres, cuatro veces promedio por encima del sueldo mínimo. Entonces esto tiene una complejidad del punto de vista de la carga que le puede significar a muchos pequeños empresarios. Y eso hay que mirarlo con mucho cuidado. ¿Puede entrar el Estado ahí quizás a subsidiar? Yo he sido siempre de opinión de que incluso eh, el sueldo mínimo muchas veces no representa la realidad. Y lo he dicho y lo he denunciado muchas veces, porque en, en, en algunos sectores, incluso de informalidad, le es muy conveniente al trabajador que le impongan por el mínimo y al empleador poder ahorrar parte de esos costos laborales. Y eso, de alguna forma, también se transforma en un fraude al Estado a través de los beneficios sociales. Yo creo que realmente subir el sueldo mínimo es posible en la economía. Pero la velocidad que plantea el gobierno, 400 mil pesos este año, 500 mil pesos a finales de, de su mandato presidente hoy 2026, no es yo, algo tan lejano. No sé, yo creo que eso es mucho más posible que las 40 horas respecto a la gradualidad para adecuar la economía. Hace más sentido el sueldo mínimo. Yo, la que las 40 honestamente, horas? honestamente pienso que sí. A ver, quinto retiro, lo veíamos antes de justamente esta entrevista, se abre la puerta de parte del nuevo presidente de la Cámara de Diputados para un quinto retiro. El gobierno claramente ya puso los puntos. ¿Cómo, cómo es usted? Bueno, se? yo creo que eso demuestra que otra cosa es con guitarra, como se ha dicho en la jerga habitual y, y, y normal de la ciudadanía. Eh, hay que recordar que muchos sectores del actual gobierno estuvieron por el primer retiro, segundo retiro, tercer retiro. Y eso genera y generó una desestabilización que se ve en muchos ámbitos. Primero, la inflación, que normalmente la inflación le pega a la persona más vulnerable, con menos recursos, que le cuesta más, ¿no es cierto? Y eso es, un, es una reacción no deseada, no esperada del punto de vista de esa persona, sí esperada del punto de vista sí. de quienes toman estas decisiones. Y segundo, esto genera... Un, una eh, disminución de las futuras pensiones. Y en todas partes del mundo, André, las cotizaciones son parte del impuesto. La gente habla de cara descubierta, impuesto al trabajo. Porque el 10%, finalmente, si tú le dices a las personas libremente si lo, lo paga el si lo quieren. No, al final lo paga el mercado, lo paga. Lo paga. Cuenta en la boleta de... Es que eso es una manera de decirlo. Pero al final. No, no se te des cuenta realmente, no depende, de decirlo, no depende, porque, por depende, porque cuando tú negocias tu sueldo, tú dices yo quiero ganar tanto y ese es tu sueldo líquido. Sí. Más las imposiciones, más <coughs> las leyes sociales, más la salud, más el seguro de desempleo y sumisigue. Entonces, tampoco es cuando es lo mismo que cuando tú compras en un almacén. Tú, tú no estás preguntando cuánto vale, más cuánto impuesto. Tú sabes que estás comprando... Pero ¿El IVA lo paga la persona? Lo paga en este caso la persona. Y resulta que en, en el mundo laboral, finalmente, es parte... De la capacidad competitiva y productiva del país. Usted comentaba el tema de, del pequeño comercio. ¿Qué le parece el, el retiro de parte del gobierno de las 139 querellas por ley de seguridad del Estado? Eh, lo anunció justo al día anterior eh, la ministra del Interior, que Kassiches. Incluso no se descarta un indulto particular en caso que no prospere el proyecto que se está tramitando. Yo creo, yo creo que el gobierno tiene que hablar claro. El presidente de la República no puede indultar mientras los tribunales no hayan dado un fallo. Así funciona. Entonces, el presidente tiene todo el derecho del mundo, cuando las circunstancias sí lo indiquen, a manifestar su voluntad o no, dependiendo de la gravedad del delito, de indultar. Yo creo que saltarse la fila una vez más de la institucionalidad no es correcto. ¿Y el eh, retiro de las querellas, las 189 querellas, cómo lo, lo toma usted? Bueno, el gobierno puede tomar su decisión, es la acción pública. Yo creo que ellos pueden hacerlo, pero me parece inadecuado, porque es también estar eh, eh, dándole la espalda a cuánto emprendedor, a cuánto pequeño comerciante que perdió todo su trabajo, que perdió sus activos, que estuvo destruido, no solo en el centro de Santiago, sino que en muchas regiones del país. Y que... Han propuesto una mesa de, Esperamos en el segundo, de Pero Espera un segundo, justamente pero precisamente por personas que ejercieron una violencia o un saqueo desmedido. Entonces yo digo, ¿qué méritos hay para que una persona que entró, destruyó, quemó una iglesia, quemó una biblioteca, quemó un comercio, robó un comercio, tiene mérito para ser eh, eh, indultado? Yo digo, ¿es correcto eso? A mí me parece que todos tenemos que ser iguales ante la ley y responder por nuestros actos. Hoy en la noche viaja a la región de la Araucanía la ministra del Interior junto con otros cinco ministros. Las actividades comienzan mañana tempranito. Se va a reunir con todo tipo de representantes allá, incluso también empresarios de, de, de la multigremial allá en la Araucanía. Y, y lo ha dicho, lo dijo, lo dijo la, la ministra aquí, se va a conversar con todos. No se va a prorrogar el estado de excepción si se mantiene el último aprobado hasta el 26 de marzo. ¿Cómo, bueno, como tú, este a, mí, a mí me parece muy bien. Eso lo han hecho prácticamente todos los gobiernos, lo hizo el gobierno del presidente Piñera, su primera actividad fue en la Araucanía. Cuando yo asumí como presidente de la CPC, lo primero que hice fue apersonarme en la Araucanía, conversé con, todo, con todos los sectores, con las comunidades mapuches, con las comunidades no mapuches, con, los, con todos los diputados y senadores de todos los ¿Y partidos. no el Estado Excepción? Esperen un segundo, sí. conversé con con los gremios, conversé con las empresas, con las comunidades, con las, las organizaciones sociales. Hicimos un planteamiento, que son las 40 medidas, que es básicamente actualizar y mejorar todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Yo creo que ese proceso es muy importante y creo que la ministra Siche tiene que necesariamente conocerlo esto desde el sentir de cada una de las organizaciones. ¿Y que no se renueve el estado de excepción? Yo creo que eso eh, es fundamental para mantener la seguridad y la sensación de tranquilidad de la ciudadanía. No hay que olvidarse que en la elección de la comunidad en un plebiscito, con el doble de la votación que la elección del, de los eh, gobernadores regionales, la ciudadanía, por más del 80%, dijo que quería tener un estado de excepción porque quería tener tranquilidad. Y también no nos olvidemos que gran parte de los alcaldes de la región, incluyendo alcaldes eh, de representantes del mundo mapuche, como es Juan Carlos Reinao, han pedido que se mantenga estas medidas de seguridad. Todos saben que esto no va a resolver el problema de fondo, pero también es un paliativo. Necesario para mantener la tranquilidad de la región. Sí. Juan Sutil, presidente de la CPC, le agradecemos su presencia aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Vamos a...